Madison y tengo un gran artista. Estamos hablando de cantante y actor. Lo vemos todos los días en Pasión Prohibida a las 8:30. Bruno, hoy, como siempre, nombre natural, Giancarlo Canela. Giancarlo, bienvenido. Gracias por estar acá. Un placer estar acá. Cuéntanos sobre tu personaje, de lo que estamos viendo, ¿qué podemos esperar de Bruno? Imagínate, acuérdense que acaba de empezar la novela acá, pero yo la terminé ya hace un tiempo. Lo único que les puedo decir es que esperen lo inesperado. O sea, de verdad pasan cosas loquísimas en esa producción y la pasé muy bien haciéndola. Se nota lo que se ha visto. Créeme, tengo una cantidad de sobrinas, todo el mundo, Giancarlo. Y no han visto nada todavía. Y de verdad me encantó la oportunidad de venir acá nuevamente a Panamá a cantar la canción Dime, que es la canción principal de la telenovela también, que está en el disco que se lanza ahora en septiembre. Vienen cosas con la música, acabamos de firmar con Universal Music y vienen cosas grandes con la música. Estamos pensando pasarnos mucho tiempo aquí en Panamá de promoción cuando salga el disco. Bueno, acá era siempre bienvenido. Ya saben, esto a Giancarlo lo vamos a ver ahora en tarima en un ratito y prepárense, en un show al estilo de él. Blanca, regresamos a ti desde aquí, desde el camerino Madison. Chao, gracias Gian. Gracias, chicos. Que se siente el aplauso nuevamente para que él vea, sienta a través de todas estas paredes allá atrás en camerino lo que le espera de este maravilloso público aquí en el Teatro Balboa, aquí en Dancing with the Stars. Pero vamos a llegar a un momento cumbre y es conocer cómo está la tabla de...